Buenas noches, estamos aquí nuevamente en esta nueva emisión de su programa Aztlán, el Paraíso Perdido. Con ustedes su amigo Pablo Enrique García Sánchez, conductor del programa. Como siempre es un gusto poder hacer llegar a ustedes toda esta información. La gran cantidad de riqueza arqueológica que tiene Acapulco. Hemos contabilizado hasta la fecha 23 zonas arqueológicas en lo que es la ciudad de Acapulco y zona conurbada, pero también la gran riqueza arqueológica que se encuentra prácticamente en todos los cerros que están alrededor. Este lugar desde la prehistoria llamó la atención, facilitó las condiciones ambientales, propiciaron el asentamiento humano, la ocupación humana desde tiempos inmemoriales. Se ha dicho que tal vez unos 8 o 10 mil años, pero hemos visto construcciones que posiblemente tengan unos 12, 15 mil años. ¿Por qué? Porque los petrograbados ya se están perdiendo prácticamente, aún de que la roca es de las rocas más duras de la naturaleza. Recordemos que desde la Patagonia, todo lo que es la cordillera de los Andes, toda esa cordillera llega hasta lo que es Alaska, y entonces gran parte de toda esa cordillera está formada por una roca durísima. En los Andes se le llama andesita y aquí pues es granito. Entonces todos estos trabajos ya se están perdiendo por la acción del tiempo. Entonces para nosotros no son 8000 años, son muchísimos más. Entonces en esta ocasión le quisimos dar un cambio, diferente, pero que va compaginado. Es parte de nuestra cultura actual, parte de nuestro vivir, parte de la investigación que hemos hecho para ustedes, y con este gran orgullo de estar aquí en el estado de Guerrero, en el municipio de Acapulco, realizamos a ustedes este recorrido en un paraje llamado el kilómetro 35, y está ahí el río perfectamente bien, lo cruzamos todo esto en el agua para llegar a la cascada del kilómetro 35 y ahí hacer rapel. Les confieso, es la primera vez que hago rapel, y los compañeros de travesías de recorridos, aquí tenemos al profesor Rubén Mendoza y a Éxodo León. Ellos ya tienen un buen tiempo haciendo este rapel. Y vean ustedes, este es el paisaje precioso, impresionante y totalmente agreste. Pero dentro de esa majestuosidad, dentro de esta accidentado el terreno, lo prístino del agua. Vean ustedes, agua totalmente potable, transparente, agua corriente, muy límpida. Y yo sí tomé de esta agua y hasta la fecha no tengo ningún problema. Uno sabe ya cuáles aguas son las que se pueden tomar y cuáles no. Mientras sea agua corriente y que haya sido oxigenada, pues estamos en buen camino. Y sobre todo que vimos que hacia la parte de arriba, que no había animales muertos, no había desechos orgánicos, entonces sí se puede, presumiblemente se puede ingerir esta agua. Yo sí tomé por la sed y por el gusto de tomar de esta agua, de verdad. Es un gusto. Si vemos que está cayendo, se está aireando, oxigenando, vean ustedes qué precioso, qué experiencia tan fortificante, tan fructificante que nos ofrecieron el profesor Éxodo León y el profesor Rubén Mendoza. Vean ustedes, de verdad. Les he comentado que el realizar estos recorridos es precioso, es algo que nos pone en contacto con la naturaleza y de verdad nos hace reflexionar en lo que somos como personas, algo prácticamente intangible, algo totalmente desechable para la naturaleza. Aquí estamos por los caminos hacia la parte alta.
y vemos que hacia la parte de todo este, estas rocas son muy resbalosas, están muy lisas y con lama. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Aquí vemos a Éxodo León, este gran amigo que cada vez resulta una persona muy preparada, es profesor, pero pues le gusta, al igual que pues a los que vamos en el grupo, le gusta realizar actividades al aire libre, el campismo, el rappel que vamos a ver más adelante. Aquí ya llevamos puestos los aditamentos para el rappel. Vean ustedes qué bonito. Uno se siente pequeño, se siente parte de la naturaleza. No cabe duda que los aztecas, al presentar la primera prueba de sus jóvenes, de sus adolescentes entre los 13 y 14 años, era vivir un mes completo, un mes lunar completo, en completa ausencia de contacto humano. ¿Para qué? Para que estas personas valoraran su posición en la tierra, para que valoraran lo hasta despreciable que es una vida humana. Si se pierde alguien, que se pierde ahí, pues la naturaleza sigue su curso. Entonces somos una muy muy pequeña parte de la naturaleza. Ahí estoy caminando para que se vea el tipo de suelo que estamos transitando, y vean al fondo, aquí señalo la catarata que se ve al fondo. Vamos en camino a llegar allá, y de verdad es algo que tenemos que agradecerle mucho, mucho a nuestros compañeros y guías, y también pues agradecerle a Éxodo León que haya facilitado gratuitamente todo este equipo para realizar el rappel. Una experiencia muy bonita y todavía me dura la emoción. Entonces vamos más adelante, tenemos más videos, porque pues esto no es para dejarlo ahí sin tener que mostrar a ustedes. Aquí estamos poniéndonos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer, y pues vamos a continuar nuestro camino. Sí, siempre es necesario llevar un machete por cortar alguna rama, quitar algún tronco. Procuramos no dañar el entorno, pero vean ustedes la cantidad de árboles que están derribados a raíz del huracán Manuel. Vean ustedes, más árboles. Entonces, para eso es el machete, para ir abriendo camino. Y vean ustedes el paisaje, que de verdad reconfortante el tener que estar en estos lugares, porque vean lo que les decía, toda esta vegetación está ahí desde hace un año. Entonces vamos a pedirle a nuestro amigo Ángel Villalobos si nos pone las fotografías de cuando vamos escalando para llegar a la catarata. Una catarata muy bonita, prístina. Los videos que tenemos de esa catarata de verdad son impactantes. Ah, bueno, ahí en el momento en el que estamos realizando el rappel, y vean ustedes lo majestuoso de del entorno, del escenario natural. El estar en este lugar de verdad es muy, pero de verdad fructificante. Nos hace comprender, ser un poquito más humildes, porque no podemos compararnos nada con lo que hay aquí en la naturaleza. Aquí vemos el parte del descenso, muy peligroso, porque prácticamente estamos pisando vidrio en aceite. No hay de dónde afiance uno las piernas bien, porque el contacto del agua, de las algas, forman lo que llamamos la lama, que es totalmente resbaloso. Y aquí pues vamos descendiendo
arriba en la parte superior se ve a Éxodo León. Le agradecemos a Éxodo León esta experiencia tan grande que nos permitió, nos facilitó todo para que se realizara. No nada más eso, sino la comida, todo estuvo perfecto ese día, de verdad. Es algo que nos llena de alegría, nos llena de felicidad y porque nos hace conocernos un poquito más. El tener el miedo del vacío, el tener el miedo de tanta roca, tanta majestuosidad a nuestro alrededor, nos hace comprender un poquito más nuestra posición dentro de la naturaleza. Los tres hicimos el rapel y los tres quedamos muy contentos, muy agradecidos por toda esta experiencia tan maravillosa. Para mí fue maravillosa porque, vean ustedes, entonces esto es parte de los atractivos que tiene nuestro municipio, no solamente Acapulco, sino los alrededores, una gran cantidad de lugares en el río de la Sabana. Hasta este nivel, a esta altura del río, el agua se observa bastante limpia, ya no lleva mucho caudal, cruzamos caminando y todas esas vertientes llegan a como afluentes al río La Sabana. Veamos aquí en el río La Sabana aún se puede pescar el camarón, lo que le llaman el chacal, el chacalín. Para los aztecas era el chacalín. Entonces los aztecas dejaban a sus adolescentes, a los hijos que tenían 13, 14 años, cuando ya consideraban que estaban listos, para que vivieran en lo como ahora sí, animalitos silvestres sin contacto humano. Si uno de estos adolescentes llegaba a cualquier población y lo atrapaban, lo castigaban severamente, inclusive podían tomar su vida por haberse dejado capturar. Era parte de la formación de los aztecas. Y pues todo esto nosotros comprendemos por qué lo hacían al tener este tipo de experiencias. Y eso que nosotros fue solamente un rato, un momento. Y de verdad es indescriptible lo que se siente al recibir la fuerza del agua, al recibir todo ese impacto de un agua tan pura, tan ideal, que estaba a unos 20, 22 grados. No estaba fría, estaba fresca para el lugar de aquí, dada la estación. Pero pues al llegar al fondo van a ver ustedes que la experiencia se completa con este cruce de este canal natural. Y aquí nos lleva un pensamiento, una interrogante. ¿Cuántos siglos, cuántos milenios o tal vez 1 o 2 millones de años que ha tenido este arroyo, esta catarata, para ir abriendo esta roca tan dura? Vean ustedes la magnitud de la catarata, lo ancho que se ha hecho al paso del tiempo, y todo esto está ahí gratuitamente para las personas que deseen tener este tipo de experiencia. Si gustan, se pueden comunicar al teléfono 485-3389 para organizar un grupo para el recorrido, y claro que sí, no es egoísmo, sino estamos totalmente dispuestos a compartir estas experiencias. No termina aún esta experiencia que estamos viendo. Las personas que deseen participar, realizar este tipo de experiencias, claro que sí. Los profesores están en la mejor disposición, son altamente entusiastas, son altamente participativos, y sin ellos esto no lo conociéramos. Gracias a Éxodo León, profesor, y también al profesor Rubén Mendoza, que nos hicieron favor de llevarnos, de facilitarnos todo el equipo y las líneas que se están viendo,
todo el equipo es de ellos, el casco, todo. Entonces, ya ahí ya, ya libre de las líneas, entonces, pues hay que salir. Y la mejor forma de salir, recordemos que tenemos puesto todo el atavío del rapel, pues pesa un poco, no tanto como para dificultar mucho, pero sí, los movimientos no son iguales, las botas también no ayudan mucho para nadar. Entonces, con esta experiencia, cuando vamos saliendo, no es protagonismo, al regresar vamos a ver cómo pues Éxodo León y el profesor Rubén también hacen su descenso, y pues para ellos sí, ya ha sido varias veces, pero para su servidor fue una experiencia inolvidable, una experiencia única, y pues quedé no satisfecho, quedé totalmente feliz, complacido, y gracias al profesor Éxodo León, al profesor Rubén Mendoza, que nos hicieron favor de facilitarnos y de conducirnos a este lugar tan, pero de verdad tan ideal. Regresamos con ustedes en un momento.
estamos nuevamente con ustedes y pues de verdad aún sentimos la emoción, la alegría de haber disfrutado esta experiencia tan única, tan bonita. Me dicen que en nivel de dificultad, aquí están los profesores, nuestros guías, compañeros y pues seguimos presentando estas imágenes para ustedes. A ver, eso es. Entonces, tenemos más material porque los tres realizamos el rapel. Aquí vemos a Éxodo León. Vean ustedes lo bonito del agua. Vean ustedes qué agua tan pura, tan límpida. Agua potable. Lo puedo decir con toda confianza, agua potable, porque está dentro de la naturaleza, es agua corriente, agua limpia, no lleva basura, no hay insectos, y toda esa distancia que tiene para airearse, toda esa distancia, la altura que tiene, pues definitivamente sí es confiable esta agua. Miren ustedes todo esto que tiene para airearse, para oxigenarse. Al oxigenarse mueren las bacterias, sobre todo las más dañinas. Con esto sí se pues mueren la mayor parte de las bacterias patógenas. Y pues todo esto, si les digo que ya tiene 4 días y todavía seguimos con el ánimo y el gusto de haber disfrutado todo esto. Aquí está el profesor Rubén Mendoza. Y vean ustedes parte de la cascada de esta caída de agua. Vean ustedes qué bacteria va a estar aquí. Pues prácticamente ninguna. Y pues vimos hacia arriba, no había ningún animal, no había ningún... Hicimos el recorrido hasta arriba, hasta donde se pudo. Y miren, todo esta caída de agua para oxigenar el agua, para purificarla. Entonces, vean ustedes la cantidad de años que debe de tener este canal natural. Vean ustedes cómo ha ido erosionando la roca, una roca durísima, y formando también estanques. Hay prácticamente 4 estanques, como si fueran albercas. Ustedes vieron una por donde se sale, esa es pues una de las mayores, y esta vista es de la parte alta, de la parte de más arriba de la cascada, para que se den cuenta ustedes de la dificultad del terreno. Pues sí, es un riesgo, pero un riesgo calculado. Mi esposa me dice que el día que me vea tranquilo, ese día se va a preocupar. Vean ustedes qué bonitos paisajes. Y vean, sigue hacia arriba, nos fuimos hacia arriba y también se forma una pequeña alberca donde va descendiendo el río. Quise mostrarles a ustedes toda la belleza prístina, la belleza natural, original de este lugar. Con este video, vean ustedes, encontramos huellas de venado. Qué bueno que la naturaleza tome su curso y las personas ya respeten más la fauna local. Y todo esto lo tenemos para ustedes aquí. Ángel, no sé si tengas las imágenes de cuando vamos descendiendo el último descenso. En ese, vean ustedes, sigue el video con la belleza natural del entorno, todo totalmente natural. Todo este material lo presentamos para ustedes con mucho, mucho gusto y con el placer de haber sido testigos presenciales de esta belleza. Miren, de verdad, a mí me encanta el agua, y vean ustedes
cómo corre en todas estas hondonadas, este cañón, este que casi fue cortado a tajo. Ustedes pueden ver las rocas bien, bien, perfectamente cortadas. Vean ustedes la altura del lugar, el corte que ya tiene. Ahí vemos a los compañeros. Están en la tarea de elegir el lugar, la forma en que van a realizar los amarres. Ahí ya me estoy reuniendo con ellos. Y efectivamente, el terreno es muy difícil. Es un riesgo calculado, definitivamente sí, es un riesgo calculado. Y pues vemos cómo a cada paso hay que calcularlo bien, porque si no, un resbalón aquí sí puede costar una lesión que puede ser desde leve a seria. Recordemos que las rocas son totalmente irregulares y han cortado a los acompañantes que han ido anteriormente a este mismo lugar. Entonces, todo esto nos llena de alegría. Vemos aquí a los profesores en la tarea de realizar los amarres. Para mayor seguridad se realiza en tres partes, tres amarres diferentes, tres anclajes a tierra. Y aquí vemos el tipo de cuerdas que se utilizan para este difícil arte del rapel. Tal vez digan que es de alto riesgo o por la adrenalina o deportes extremos. Pues no se siente así deportes extremos, porque llevamos la mayor seguridad. Y esto pues nos llena de orgullo poder presentarlo ante ustedes. Vemos con esta toma, quise que ustedes vieran lo alto del lugar. Aquí vemos los tres amarres que realizaron los profesores mientras yo subía a tomar material gráfico para ustedes. Pues sí, el agradecimiento para nuestros compañeros, guías y amigos. De verdad, el tener el apoyo de pues los compañeros de el rappel, de los recorridos, es inapreciable. Les agradecemos de todo corazón el tiempo, la disposición que tienen para llevarnos a este lugar. Y es tan embriagador, tan excitante esta experiencia, que pues aquí ya están reclamándome por qué no los llevamos, por qué no les avisamos. Pero ya para el domingo próximo vamos a ir el personal que laboramos aquí en el programa. A ver si tienen los últimos, donde estamos ya descendiendo de la catarata, la más chica. Pero de verdad, esas imágenes, todo esto. Aquí vemos al profesor Rubén Mendoza cuando va bajando. Él ya con mucha seguridad, con mucho aplomo. Para él pues ya es, esto es pan comido, es un paseo en la Alameda. Claro, con un poquito más de riesgo. Pero vean cómo desciende con toda la calma, con toda la seguridad. Y él va viendo dónde pone los pies. Aquí sí es posible tener un control de dónde coloca uno los pies. Lo hace uno con toda la calma, con toda la seguridad. Pero vemos que los resbalones sí están en el próximo paso que se dé. Entonces, gracias a Éxodo León, gracias al profesor Rubén Mendoza. Ahí vamos a ver cómo se pierde entre las rocas. ¿Qué sería de la vida sin retos? Para mí fue un reto este descenso. Vemos aquí al profesor
¿Cómo continúa con los preparativos? ¿Continúa organizando las líneas de seguridad para realizar el descenso completo? Pues sí, son prácticamente unos 40 metros los que nos lleva hasta la cascada pequeña. Y de la cascada pequeña hacia abajo son tal vez unos 8 o 10 metros más. Entonces sí, una dificultad muy alta porque todo este terreno, todas estas rocas están llenas de aristas, llenas de ángulos, de salientes y sobre todo que el problema mayor es de que cuando estamos dentro de la cascada no se puede ver dónde pone uno los pies. Y aquí el profesor Rubén ya se pierde de nuestra vista, pero el contacto continúa pues por los gritos y las señales que se dan a través de la cuerda. Vamos a pedirle a nuestro amigo Ángel ahí sí notan una sonrisa nerviosa totalmente natural, porque pues el temor al vacío, el temor a la primera vez, pero ahí vamos con todo el ánimo. Si ya nos puso la muestra, un bien bien demostrado que es fácil hacerlo, el profesor Rubén Mendoza, pues lo único que hice fue seguir su ejemplo, seguir las indicaciones que me dieron los dos para realizar un feliz descenso, dos descensos en esa ocasión. Ahí vamos hacia abajo. Aquí no hay mucho problema porque estamos viendo cómo podemos apoyar los pies. Gracias a nuestro amigo Ángel Villalobos, tenemos todo la secuencia de estos videos, y a nuestro amigo Marcelino Rodríguez, que se encarga de hacer los enlaces con los diferentes sitios web de la actividad del programa Aztlán Paraíso Perdido, una investigación propia para ustedes. Igual que el profesor Mendoza, aquí voy bajando con mucho cuidado, se apoya, se calcula cada paso. Y si ustedes ven, esa roca está a punto de caer, sí está a punto de caer, pero pues procuramos no tocarla. Ahí vamos nuevamente hacia abajo. Ese es el primer descenso. Dos líneas de seguridad para mayor disminuir, minimizar el riesgo. Vean ustedes hacia abajo la caída de agua. Qué, de verdad, qué hermoso lugar. Qué gratificante estar aquí compartiendo esa experiencia con ustedes. Y que tengan la amabilidad, que tengan la dedicación de seguir estas emisiones que hacemos para ustedes. Ángel, las últimas son de cuando llevo la línea roja atada a mi cuerpo. Ya vamos de salida, ya se quitaron los anclajes donde realizamos el rappel principal y hacemos un rappel secundario. Y pues de verdad estas imágenes son para guardarlas, son satisfacción personal, pero queremos compartir todo este material con ustedes porque ¿qué sería de todo esto si no lo mostramos? Como una biblioteca cerrada, aunque esté llena de los mejores libros, la mejor enseñanza, si no se tiene personas que lo vayan a realizar, pues no cumple su función. Aquí vemos cómo estamos descendiendo. Esta caída, pues mucho más pequeña, tal vez unos 10 metros. Me corrigieron porque son entre 9 y 10 metros de alto hasta llegar al fondo. Entonces, todo esto
con el gusto de participar con ustedes, de hacer un poquito variada la información y de que ustedes tengan un mejor concepto de lo que es Acapulco. Acapulco es sol, mar, arena, playas, gente bonita, gente amable. No estamos cruzando por el mejor momento de Acapulco, pero mostramos todo esto para ustedes, para que vean que Acapulco se adapta y tiene para la satisfacción de la mayor cantidad de turistas que nos visiten. Vean ustedes el tipo de vegetación, el tipo de topografía en la que transitamos. Y pues con estas imágenes nos despedimos, porque pues el tiempo se nos acaba. Agradecemos a el licenciado César Felipe Leiva, a Éxodo León, a Ángel Villalobos, Marcelino Rodríguez y al profesor Mendoza, a su servidor, que con todo el gusto, con todo el ánimo, realizamos este tipo de actividades para ustedes. Pronto tendremos una nueva vertiente ya fuera de Acapulco, pero sigue siendo la misma región. En Acapulco se dan la mano Costa Chica y Costa Grande. Vamos a hacer un recorrido por en los alrededores de Tecpan. Nos indican que hay una gran cantidad de zonas arqueológicas, y claro que sí, lo sabemos. También el recorrido próximo va a ser a Piedra Labrada y a zonas que están ya identificadas. Aquí en Guerrero tal vez haya unos 23,000 lugares arqueológicos, una gran cantidad de material que tenemos para ustedes, no solamente de Jalisco, sino también de aquí. Desafortunadamente la situación que estamos viviendo no es lo más adecuado para viajar. Nos disculpamos con los amigos de Ojuelos que no hemos presentado más travesías, más investigaciones. Estamos esperando el mejor momento para ir. Entonces, con esta nuevos avisos de que siempre vamos a tener proyectos de investigación, recorridos que hacer para ustedes. En esta ocasión no fue de un recorrido por zonas arqueológicas, por vestigios histórico-arqueológicos de Guerrero, pero sí van de la mano. Entonces, esperamos contar con su asistencia en una nueva emisión de su programa Aztlán Paraíso Perdido, a través de la dirección el sitio web www.lavozdelobreroctm.com. Hasta la próxima, y seguimos agradeciendo, reconociendo la participación que tienen ustedes a través de los mensajes que recibimos. Tenemos amigos, amigas en Aguascalientes. Vamos a tomar nota, vamos a enviar saludos personales hasta Aguascalientes, a nuestra amiga, nuestra amiga de Aguascalientes que nos sigue, Julieta Ramsa, que nos sigue. Agradecemos, Julieta, tu atención, y pues vamos a seguir contestando los mensajes que nos hagan llegar. Gracias. Y pues hasta la próxima. Su amigo Pablo Enrique García Sánchez les agradece su participación, y esperemos continuar con todo este material para ustedes. Gracias, buenas noches.